representación le pediríais que paralice? Las relaciones entre los representantes de los trabajadores de la Diputación de Burgos no atraviesan por su mejor momento. El último desencuentro ha sido la demanda presentada por Comisiones Obreras contra la tasa de reposición de la oferta pública de empleo. UGT cree que es muy grave porque podría dejar a 300 personas sin trabajo. Pongámonos en el pellejo de esas personas, de cada una de ellas. Pues cada una de esas personas para UGT es lo importante. Déjense ustedes de juegos de titanes y empecemos a trabajar de forma dialogante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y en el Ayuntamiento de Burgos el principal asunto de debate sigue siendo la aplicación de la nueva ordenanza de movilidad. De ello se ha hablado esta mañana en un pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular. Poco o nada se ha aclarado en la sesión sobre las calles 30 o la movilidad para peatones, ciclistas o patinetes eléctricos. Esta sesión ha servido fundamentalmente para intercambiar reproches mutuos entre populares y socialistas. Esta ordenanza ha sido un desastre en la tramitación. Absoluta. Ha sido un desastre su aprobación. Lo que hizo este equipo de gobierno es que una vez aprobada la ordenanza de movilidad, se aplicase en el momento. Y eso es lo que estamos haciendo. Y en este informativo también les vamos a hablar de un nuevo juego de estrategias, el Warhammer, que poco a poco va ganando adeptos entre los burgaleses. Los aficionados se sumergen en un mundo de fantasía que este fin de semana desplegaron en la estación. Y viajaremos también hasta Belorado, donde se ha puesto en marcha una nueva iniciativa turística. Los viejos muros de casas en ruinas lucen ahora su mejor cara. Se han aprovechado para pintar murales en los que recrean la historia de la localidad y que sirven para ilustrar los paseos del arte. Hacer un recorrido pues por otros aspectos también interesantes de Belorado, como es la figura del botánico Hipólito Ruiz López, una figura también importante a nivel nacional. Y en deportes, el Burgos conseguía ayer una victoria muy relevante en su mejor partido de la temporada. Los de Salmerón se apuntaron el derbi regional ante la Cultural Leonesa. 10.000 aficionados llenaron las gradas del plantío en un encuentro declarado de alto riesgo, pero que transcurrió sin incidentes. Mañana llegará un frente débil al norte de España que nos va a dejar cielos muy nubosos por toda la provincia. En el extremo norte se esperan lluvias débiles. Las máximas se van a situar en torno a los 13 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 4 y los 6. Ese ambiente suave seguirá en días sucesivos. La nueva ordenanza de movilidad y su aplicación sigue generando polémica, especialmente en el propio ayuntamiento, donde esta mañana se ha celebrado un pleno extraordinario a petición del Grupo Popular. Ese partido pide más información sobre su puesta en marcha y califican a esta nueva normativa como un desastre. La nueva ordenanza de movilidad y su aplicación ha desembocado en un pleno extraordinario a petición del Partido Popular, quienes denuncian la mala gestión. Y mientras los populares apuntan que la nueva ordenanza brilla por su ausencia, los socialistas alegan que solo falta colocar la nueva señalización para que se pueda aplicar. Que tendremos que ir transformando también la señalización, cómo no, para poder en breve, en semanas, como bien ha dicho el secretario, aplicar algunas partes de la ordenanza, como por ejemplo la circulación a 30. Usted dice que hay que señalizar absolutamente todo para que esto entre en vigor, y no sabe ni qué carteles va a poner ni qué tamaño va a poner. El Partido Popular defiende que la policía local carece de la información necesaria para realizar su trabajo y critica las llamadas multas cero, por las que se piden los datos a los peatones que incumplen la nueva normativa de movilidad y no se les multa. Está tomando datos, está percibiendo con lo denominado multa cero. Oiga, un estado de gracia son las palabras textuales que han dicho algunos de los concejales y quizá usted mismo. Significa algo que viene haciendo la policía local desde que se aprobó la ordenanza de movilidad sostenible, que no es otra que información individualizada para que los ciudadanos tengan conocimiento de que en una fecha próxima se va a proceder a denunciar. Las zonas por las que se podrá circular con un vehículo de movilidad personal y quienes podrán hacerlo por el casco urbano, la ampliación de los carriles bici y la frecuencia horaria de los autobuses siguen sin concretarse. Y al día siguiente de aprobar la ordenanza reconoció públicamente que va a afectar, y ojo, dos soluciones. Una, reducir
las frecuencias de autobuses o aumentar el coste del servicio. Se ha lucido, señor Temiño. Y mientras el Partido Popular dice que los socialistas no hacen nada... Se están sancionando las zonas de carga y descarga que no se estaban sancionando. A los conductores de los camiones ya se les está instando a irse fuera del casco urbano de la ciudad. O sea, se está multando y la policía local está multando. Todo ello en un pleno extraordinario que ha servido para poco. Mientras el alcalde ha recriminado a los populares haber llegado a este punto, los azules le achacan lo que han denominado una situación de caos absoluto. La sorpresa, el bochorno y la vergüenza ajena que me supuso comprobar la petición de este pleno extraordinario, se lo puedo reconocer así, señor Lacalle. Y vergüenza ajena, desde luego, es lo que ustedes han creado en esta ciudad. La prepotencia y la soberbia con la que ustedes han actuado, y especialmente usted durante estos últimos meses, es lo que ha llevado al caos total y absoluto que tenemos en estos momentos. La nueva ordenanza de movilidad continúa adelante con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos y con la inseguridad jurídica que alega el Partido Popular. Y mientras tanto, en la Diputación Provincial, UGT insta a Comisiones Obreras a retirar la demanda que ha interpuesto contra la convocatoria pública de empleo. Desde UGT temen que el tribunal pueda anular este procedimiento y que 300 personas se queden sin trabajo. Denuncian una lucha de egos entre Comisiones Obreras y la Diputación. UGT advierte que se están poniendo en juego 300 empleos en la Diputación Provincial. Culpan a Comisiones Obreras porque ha demandado ante los tribunales la tasa de reposición de la oferta pública de empleo. Afectaría a 46 plazas, pero desde UGT creen que podría llevarse por delante las 257 más que convocará en breve la institución provincial. Puede acarrear que también acaben con el proceso de estabilización del empleo. Eso significaría que casi 300 personas podrían encontrarse con una plaza que han ganado y que los juzgados les dicen que ya no es suya. A juicio de este sindicato, lo que puede pasar es que se hagan los exámenes, se pongan en propiedad las plazas y que el tribunal dé la razón a Comisiones Obreras. Si esto sucede, se anularía el proceso que dejaría a todos los concursantes sin plaza. Algunos de ellos son ya trabajadores interinos de la Diputación, otros buscan una oportunidad desde fuera. Para nosotros esto es de lo más grave que ha acontecido en los últimos años en la Diputación Provincial de Burgos. Por un nacer sindical en el que está basando todo a través de procesos jurídicos y no de diálogo. Por eso le piden a Comisiones que se replanteen esa postura, dialoguen y piensen en las personas que se presentan a ese proceso de selección. Déjense ustedes de juegos de titanes y empecemos a trabajar de forma dialogante y de forma adecuada. UGT se ha reunido con miembros del PSOE y del PP provincial para advertirles de esta situación. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, participó el sábado en un mitin en Aranda de Duero. Allí aseguró a sus militantes que van a apostar por la España rural. Era su primera aparición pública tras el polémico vídeo en el que se ve a Ortega Smith disparando con un rifle en dependencias del ejército. Y en Aranda trató de aclarar esa situación. Por eso estamos aquí, para dar testimonio de que frente a... No hay ningún secreto, no hay nada extraño, no hay nada ilegal, es todo absolutamente legal. Por cierto, ya hay un informe de defensa que así lo dice. Es ganas de hacer polémica con cuestiones que realmente no lo son. Esas son unas instalaciones militares dentro de la normativa militar, dentro de un curso. La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una nueva estrategia integral para luchar contra los topillos. Hoy mismo se ha firmado un acuerdo en el que participan también las diputaciones provinciales de Burgos, León, Palencia y Valladolid. La estrategia pasaría, entre otras medidas, por la prevención y el control en parcelas agrícolas y medidas fitosanitarias que realizarán los titulares de las explotaciones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Política Territorial, Carolina Darias, han presidido esta mañana la Comisión Nacional de la Administración Local. La Federación Española de Municipios y Provincias ha estado representada por Abel Caballero. Los alcaldes han demandado en ese encuentro los 750 millones de euros que se les adeudan en concepto de IVA y no descartan acudir a los tribunales. Es un IVA que se tiene que pagar a los ayuntamientos porque se nos debe, no
porque haya un gobierno que discrecionalmente tenga que decidir si lo hace o no lo hace. Si en la reunión de hoy la ministra no se corresponde a pagar lo que efectivamente les debe a los ayuntamientos del Partido Popular, nos plantearemos muy seriamente acudir a los tribunales. El síndrome de Dravet es una enfermedad que provoca epilepsias no controladas durante el primer año de vida de los bebés. Este fin de semana, el Centro Nacional de Enfermedades Raras acogió una reunión de familiares de niños afectados en lo que han denominado jornada de respiro. Lo que se persigue es que las familias puedan compartir experiencias, pero también disfrutar de actividades de ocio mientras los especialistas se quedan al cuidado de sus hijos. Se trata de una enfermedad que podría tener solución, pero para ello, como siempre, es necesaria la investigación. Esto hay que vivirlo para saber lo que es. O sea, estos niños son muy cariñosos, se les quiere muchísimo, pero es un trabajo adicional que tienes de estar cuidando todo el día al niño, todo el día pendiente de él, por todo. Y ayer domingo se entregaba el báculo de oro a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León, una distinción que todos los años otorga la Federación de Peñas de San Lesmes y que este año ha sido especialmente emotiva. La Capilla de las Bernardas acogió a toda la marea verde que lucha cada día por hacer frente a esta enfermedad. Desde este colectivo recibieron la distinción con gratitud y recordando a su fundador, a Jesús Gómez, que falleció el pasado verano. Da fuerza sobre todo a los afectados, porque el sentir el cariño, el apoyo de la ciudadanía es lo que a ellos les sigue dando fuerzas, es la mejor terapia, ya que la enfermedad les deja totalmente inmóviles, con la mente intacta. La estación nos sorprendía este fin de semana con un torneo de Warhammer, un juego de estrategias que cada vez tiene más aficionados en Burgos. Jugadores de toda España se congregaron alrededor de piezas en miniatura, algunas de ellas diseñadas gracias a impresoras 3D. Inmersos en un mundo medieval de fantasía heroica, así se encuentran los 40 jugadores que participan en este torneo de Warhammer, un hobby que dicen es caro pero enriquecedor. Cada partida tiene una duración de 3 horas. Es simplemente para pasar las tardes y algún fin de semana. Sí que es verdad que es caro, es un hobby caro, pero poco a poco, como todos. El hombre árbol tiene sus reglas distintas a las del Fénix, estrategias que precisamente fáciles no son. Perdona, Diego, si he marchado, ¿puedo disparar con la araña? No, ¿se ha marchado o no? Vale. Mueve, entonces... sí, pero si marcha no puedo disparar. Ah, vale. Pues nada, perdona, Diony, nada, no puedo hacerlo. Que aún así tienen dudas, no se preocupen. Existe un manual con todas las normas. No pretendan comprar hoy las piezas y empezar a jugar mañana. No es como en el ajedrez, que me compro un ajedrez y juego, ¿vale? Aquí tienes que comprar las miniaturas, montarlas, pintarlas, aprender a jugar, que no es sencillo como tal, ¿vale? O sea, se va aprendiendo poco a poco. Un ocio alternativo que está en auge en Burgos y al que quieren que se sumen más jóvenes. Sobre todo a toda esa gente que le gusta el mundo fantástico, medieval, toda esa gente que le gusta el Señor de los Anillos, ¿vale? Ese tipo de lore, de trasfondo, vamos a decir. Gente que le gusta ganar, competir. Los propios jugadores pintan sus piezas y algunos las diseñan con impresoras 3D, pero también sirven las artesanales. Con las miniaturas encima de la mesa, solo queda empezar a jugar. Spinette y Tadeo Jones darán color al Carnaval de Burgos, dos personajes animados que unirán a dos generaciones con sus actuaciones musicales en el Coliseum. El día 22 será el turno de Spinette y el 23 la del aventurero Tadeo Jones. Cerrará ese fin de semana en familia, sí o qué, con un concierto gratuito. El espectáculo está dirigido a padres e hijos y con él se quiere hacer partícipes a los más pequeños de la casa en las actividades del octavo centenario de la catedral. Las entradas están ya a la venta con un precio de 15 euros por sesión o con un bono de 20 euros para ver ambas. Ya no solo es para una generación infantil que vais, sino también hay una generación detrás que, bueno, en este caso me incluyo, que hemos crecido con Spinette y Don Pimpón y que yo creo que va dirigido tanto a los niños como a los padres de esta generación y es un espectáculo para disfrutar en familia, con lo cual esperamos que todos puedan disfrutar y que los papás lleven a los niños para explicarles cómo fue su infancia y también ellos puedan disfrutar.
Les invitamos a continuación a desplazarse hasta Belorado para conocer la nueva iniciativa turística que se ha puesto en marcha. Sus calles se han convertido en una auténtica galería de arte al aire libre. Para ello, han aprovechado los muros que habían quedado envejecidos por el paso del tiempo como lienzos en los que han pintado ilustraciones que nos cuentan la historia de esta localidad. Al llegar a Belorado, esta es la imagen que nos encontramos, pero no es la única. El primer mural se pintó en 2010 y representaba el Camino de Santiago. Ahora, y con la intención de unir todos los murales, el Ayuntamiento de Belorado ha creado los Paseos del Arte. Todo empezaría pues, en este lugar en el que estamos, que es el Teatro Reina Sofía, en el que se hizo un mural en el año 2015, junto a unos contenedores que están allí de orgánico y de reciclaje, que tienen también sus propios murales. Y siguiendo con el camino nos encontramos la Casa de la Familia Salas, una histórica vivienda en la que llegó a dormir el mismísimo rey Felipe II y que después perteneció al Zapatero de Belorado. Este mural en la fachada muestra el trabajo que llevaba a cabo. Dar visibilidad artística a edificios que se pueden utilizar en ese aspecto y tener un elemento turístico añadido a los que hay en Belorado, que son bastantes. El equipo de Starter ha sido el encargado de llevar a cabo los murales de la Plaza San Nicolás. En su fachada están representadas niñas que aparecen en esta fotografía de los años 20. También cuentan uno de los deportes más tradicionales de Belorado, el bolo beliforano. Para nosotros, bueno, pues ha sido un reto, pero lo maravilloso es venir y ver a las mujeres jugando en mitad de esta plaza y cargándola toda de sentido y de energía, ¿no? Los vecinos ven cómo sus fachadas cobran vida y los turistas disfrutan de un paseo cargado de arte y de historia. Crónicas y relatos de Villamartín de Sotoscueva. Este es el título del libro que ha lanzado la Diputación para dar a conocer cómo vivían sus vecinos a finales del siglo XIX. Su autor, un apasionado de los paisajes de las Merindades, lleva más de 15 años investigando en la historia de esta localidad, un pueblo de la España vaciada situado al norte de la provincia. Nos presenta su libro. Vi que era interesante la historia del pueblo y que la de sus vecinos podía serlo también, y vi que retrotrayéndome conseguía sacar un poco el cómo vivían en aquellas épocas, en 1500, en 1600, que hasta 1800 prácticamente, hasta el siglo XIX, trata el libro en sus relatos. San Pablo consiguió una dura y peleada victoria en el Coliseum ante el Moraván Andorra. La igualdad fue máxima durante la práctica totalidad del encuentro y la balanza se decantó del lado burgalés en el último minuto. Urgía volver a la senda de la victoria liguera tras caer con Tenerife y Betis, y San Pablo lo consiguió ante un rival directo por los playoffs. El primer cuarto tuvo color azul. Con Fittipaldo repartiendo juego y el Clark al mismo nivel que ante el Rasta Vecta, los de Peñarroya abrieron una brecha que llegó a ser de 11 puntos, que se quedaron en 9 al cerrarse el parcial, 25-16. Los andorranos salieron más metidos en el segundo cuarto y fueron enjugando la renta, ayudados por algunas decisiones arbitrales que desesperaron al público del Coliseum. El acierto burgalés desde el perímetro permitió llegar al descanso con 47-41 para los locales. Tras pasar por las duchas, los del Principado llegaron a ponerse por delante, liderados por un Dejan Todorovic que se echó a su equipo a las espaldas. El juego se embarró con una sucesión de faltas y pocas situaciones claras de canasta, pero un pequeño arreón dejaba a San Pablo 6 arriba otra vez, 71-65. En el periodo decisivo, los burgaleses enlazaron una serie de acciones que les permitieron volver a irse de 11 puntos, pero Dejan Todorovic, autor de 20 tantos en la segunda parte, volvió a meter a los suyos en el choque. A falta de un minuto, Víctor Benítez anotó su único triple y luego sentenció desde el tiro libre para permitir a los azulones irse al parón con una sonrisa en la boca. Aún así, el partido no ha terminado del todo. Dos errores arbitrales, apuntar como anotado un tiro libre fallado por Benítez y que el andorrano Massenat jugara unos instantes a pesar de tener 5 faltas, han hecho al ACB entrar de oficio. Además, el cuadro del Principado podría reclamar repetir el partido desde el momento del error de anotación, alegando que condicionó el desarrollo del encuentro.
El Burgos prolongó en el plantío la imagen de Calahorra y respondió sobre la hierba a una afición que superó las expectativas y llenó casi por completo el feudo burgalesista. Los de José María Salmerón controlaron bien las primeras acometidas leonesas y en el minuto 19 ya perforaron las mallas de su rival, pero el colegiado anulaba el gol de Juanma por fuera de juego. Poco después, Raúl Sánchez conectaba un buen cabezazo que obligaba a intervenir al meta Leandro. La Cultural tendría su mejor llegada en un balón frontal que tocó Héctor Rodas y despejó providencial el sevillano Julio Rico. El mejor encuentro de los burgaleses encontraría recompensa en el minuto 43. Bullicioso como siempre, Juanma García ganaba la disputa a la zaga visitante y enviaba un caramelo al área, que no desaprovechaba llegando en carrera con un disparo seco Miki Muñoz. Los leoneses intentaron buscar la reacción en los primeros minutos de la reanudación, pero el Burgos no solo resistió, sino que incrementó su renta en su primera aproximación al arco culturalista. Una buena combinación entre Borja Sánchez y Juanma García permitía al sevillano engatillar un lanzamiento que superaba a Leandro para el 2-0. La diana hizo daño a los de Aira, que buscaron la épica dejando solo tres defensas y se pudieron meter en el partido. Primero con este cabezazo de Héctor Hernández que desbarató Pedro López y después con otro testarazo de Sergio Benito que se fue al poste. Las expulsiones de Antonio Martínez y Alfonso cercenaron toda esperanza y permitieron al Burgos regalarle una victoria a sus aficionados más fieles. Sin duda, quienes más lo merecían. Aficionados y más aficionados. Largas colas para presenciar el derbi entre el Burgos Club de Fútbol y la Cultural Leonesa. ¿Están los fieles? Todos los domingos. No se puede faltar a esto. Y los que se suman a la afición por un día. Mi hermana, que es aficionada, me ha invitado a venir. Los autocares directos desde León al plantío, aunque parece que alguno se ha equivocado de viaje. Yo de Bilbao vengo. Otros de equipo. Vamos a ganar 2-1. Con gol de Caguaya al final. Pero no venías animando a la Cultural. Da igual, si lo importante es que disfrutemos del partido. Un gran despliegue de policía rodea las inmediaciones del estadio, pero ¿y el resultado? Hagan sus apuestas antes de entrar. ¿Resultado? Hombre, yo creo que un 0-2 estaría bien. 3-1 para el Burgos. 0-1. Vamos a ganar hoy 3-0. 3-0. No iban mal encaminados si el primer gol no hubiese sido anulado. Hay quien reta a Valdano. Al balón, que es la superficie más pequeña que encierra más sueños. Ya dentro, móviles preparados, familias al completo y últimas llamadas deseando suerte. Entre tanto aficionado, es difícil encontrar un sitio. No podía faltar el del bombo, ni tampoco Oliver. Saludos de autoridades y afición en pie. Parecía que la victoria se veía venir. Quizás es ella el talismán del Burgos. Por supuesto, claro. Nunca le he visto perder. Pero le digo que la tele no salvemos. Por supuesto que sí, usted y los 10.000 aficionados que no han querido perderse esta victoria del Burgos Club de Fútbol. Y así con deportes nos despedimos. Tendrán más información a partir de las 9 de la noche con Rafa Rioja. Ahora se quedan con Daniel Angulo y el pronóstico del tiempo. Que tengan una buena tarde. Adiós. Hoy en la imagen del satélite podemos seguir viendo esa nubosidad de tipo bajo que afectaba especialmente a la meseta norte debido a la entrada de aire húmedo desde el Atlántico, mientras en el Cantábrico, en el Mediterráneo y en el sur de España hoy estaban teniendo un día de sol y de cielos despejados, como vemos. Para mañana observamos cómo un frente cálido, más bien ocluido, por esto que está junto con otro frío, irá acercándose a las costas del Cantábrico a partir del mediodía. Y también entrará viento húmedo del Atlántico en superficie. Con lo cual mañana irá aumentando la nubosidad y tendremos lluvias ya por la tarde en el tercio norte de la península ibérica, incluso también algo en el norte de nuestra provincia. Las temperaturas tienden a mantenerse suaves para esta época del año, debido a la entrada de aire húmedo y templado. En concreto para nuestra provincia en este martes 11 de febrero. Aumento de nubosidad en toda la zona de Merindades, en el noroeste, norte y en el nordeste, con lluvias por la tarde, lluvias por lo general débiles. Temperaturas parecidas a las de hoy, máximas sobre 13-14 grados, quizás bajen algo en el Valle de Mena, puesto que hoy están teniendo hasta 18, y las mínimas entre 7 y 8, no hará frío por la noche. En todo el condado de Treviño, Valle del Ebro y por el este también, nubosidad en aumento con algunas llovinas y chubascos de cara a la tarde. Las temperaturas máximas rondando los 11-12 grados y las mínimas entre 7 y 8. Centro, oeste y noroeste, como hoy,
Nubosidad abundante de tipo bajo, nieblas altas, quizás con alguna llovizna por la tarde, aquí poca cosa. Las temperaturas tienden a subir o mantenerse como hoy, máximas de 12-13 grados, mínimas entre 6 y 7, bajando un poco con respecto a hoy. Y en el sur también se mantendrá la nubosidad de tipo alto, las nieblas altas debido a la entrada de aire húmedo y viento del suroeste, pero aquí no esperamos lluvias. Las temperaturas máximas rondando los 14-15 grados y las mínimas entre 4 y 5. Y en la sierra, cielos nubosos, quizás alguna llovizna por la tarde, máximas de 12-13 grados, mínimas entre 2 y 4. Este martes, por lo tanto, en Burgos capital, otro día sin ver el sol, con nubosidad estratiforme o nieblas altas que se mantendrá durante toda la jornada, quizás alguna llovizna por la tarde, temperaturas máximas de 13 grados y mínimas que bajan algo sobre 6. Para los días siguientes, pocos cambios. Se mantendrá el ambiente suave, con temperaturas algo más altas de lo normal para esta época. Nubes estratiformes o nieblas altas, tanto miércoles como jueves. Y por fin el viernes, eso sí, veremos el sol.